atrás y ayude a la señorita que se monte. Sí, sí, claro, claro, claro. Venga, señorita. Yo creo que hay que avisarle al doctor Contreras ya. Ay, ¿qué pasa? Una mala noticia. Es Elisa, ¿verdad? No, Rubín, y Dios lo quiera. Ay, le pudiste que el pájaro de mala guarda uno. Bueno, pero como tienen esa cara y para colmo nombraron al doctor Contreras. Bueno, porque le interesa esta noticia, mira. Ay, déjame ver. Ay, sí. Es la epidemia en la frontera. Viste, dicen que es fiebre amarilla, pero las vacunas que han enviado no han hecho nada. Y cada día aumentando más el número de gente contaminada. Bueno, y si no es fiebre amarilla, ¿entonces qué es? No se sabe, Rubín. ¿Escucharon? ¿Qué pasó? Es referente a la epidemia de la frontera. Hay que avisarle ya al doctor Contreras. Esto se pone cada día peor. No, hombre. Es un aspaviento de un periódico amarillista. Pues se equivoca, doctor. Porque ya a Jaime le llegó esta información y la epidemia realmente es importante, es grave. O sea, que todos nosotros nos podemos contagiar también. Pero bueno, mi amor. Pues por allá, bien lejos. Doctor, pero no conocemos... Estudiarla, ¿no? Ese es su trabajo. Y su trabajo precisamente es dejar de hacer la peste de esta clínica. Rubí, por favor. Ay, señora Adele, usted me va a disculpar, pero es que el que ayer no mata no puede morir sin los sombrerazos, ¿no? Me gustaría mostrarle el artículo a Jaime. ¿Me puedo llevar el periódico? Sí, todo suyo. Gracias. Sí. Esto es impresionante. Todas estas casas parecían estar abandonadas. Sí, no hay nadie. Todos se fueron. Todos se fueron huyendo de la peste, patrón. Ha muerto mucha gente. Yo te dije que estoy en misión no verde. ¿Por qué viniste para este lugar? Si tenías que escapar de Santiago, no era necesario que arriesgaras tanto tu vida. Yo no estoy aquí por eso. Tengo una misión. ¿Qué misión? No me vengas a decir ahora que te mandaron como enfermera para los sitios. Pues si está en mis manos, lo voy a hacer. Bueno, entonces habrá que estar pendiente, ¿no? Atento. No voy a hacer que ahora la peste tenga patas y nos agarre a nosotros también. Bueno, patrón, mire, muchos dicen que además de peste hay como 100 brazos porque mata centenares a la vez. ¡Cumpliré mi sueño! Ah, está perdidamente enamorada de Aureliano. El amor... ¿De lo que salió en el periódico? Jaime... ¿Por qué estás así? ¿Qué hice de mi vida, Delia? ¿Qué hice con mis hijos? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Por qué no estás hablando de esta manera? Silvia es muerta. No la veía de hace 15 años cuando tenía 9. ¿Qué pasó? ¿Te reconoció? Algo en ella me reconoció. Pobrecita, estaba a mi lado y no sabía qué hacer y hasta me preguntó quién era yo. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Cómo le voy a decir, Delia? Ella que vino a ver a su hermana y me encuentra a mí. Y yo no sabía qué hacer, me quedé parado frente a ella mirándola. Tus hijos están cada día más cerca de ti. En tu buscarlos. Tan cerca y tan lejos, Delia. ¿Tú sabes lo que yo sentí cuando vi a Silvia aquí? ¡A mi Silvia! La que andaba junto conmigo para todas partes. Por eso Ángela le puso cangurita. Porque siempre se me encaramaba encima mío desde que comenzó a gatear. Y íbamos para allá y para acá. Y... Ay. Yo la tuve aquí, Delia, y ahora la tuve frente a mí. Al mirarla a los ojos, algo en ella despertaba. Una confusión de dolor. Con ese hombre, porque me siento así, tan raro.
preocupada, tan angustiada. ¿Cómo me puede pasar esto si yo no lo conozco? Yo sé por lo que estás pasando, viejo. Pero tienes que sacar fuerza. Mi amor. ¿Sí? Mi viejo. Mira. Aquí hablan de la epidemia. Siguen creyendo que es fiebre amarilla. Y dice que a pesar de la vacunación se sigue extendiendo la epidemia. Claro que tiene que seguir extendiéndose si no se trata de fiebre amarilla. ¿Cómo pueden ser tan irresponsables? Y todavía no sé si Serpa ha hablado con el Ministerio de Sanidad. El doctor Serpa cree que no es algo tan serio. Pero si yo mismo le enseñé los resultados de los análisis que enviaron de Atlanta. Pero yo creo que no podemos contar con él, mi amor. Va a tener que buscar otra manera de informar lo que está pasando, Jaime. Yo puedo, creo, ir a hablar con el director del Instituto Nacional de Higiene. Y puedo contactar a algunos colegas investigadores también. Hay que alertar al gremio médico porque esta epidemia no se va a quedar en la selva. Todo se ha vuelto tan difícil, Dios mío. Es que siento que cada vez tengo menos fuerza. Que por primera vez no sé qué hacer. Estamos atados de manos. No podemos hacer nada hasta no recibir el informe del inspector. Es que precisamente lo que menos me gusta a mí es lo del inspector. Y que en mi oficina se decida lo que va a pasar con nosotros. Yo estoy de acuerdo con Rubio. Mire, yo sé que lo que se determine en este informe nos va a afectar a todos. Es evidente que hubo un daño. Además, hay secciones que no se pueden utilizar. Pero no podemos tomar ninguna medida hasta sin saber lo que va a pasar. Bueno, de todas maneras deberíamos estar preparados para lo que sea. Sí. Vamos a ir con paso firme, pero sin carreras. Eso sí, vamos a estar pendientes de cualquier detalle. Si se decide algo que vaya en contra de los intereses de la clínica, no sé lo que vamos a hacer. Doctor Contreras. ¿Ah? Ah, Luis, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Es que me conseguí con Silvia, la hermana de Lisa. Bueno, y ella me dijo que había hablado con usted. Ah, sí, hablamos hace un rato. Ella se puso nerviosa. Bueno, ella está muy apenada. ¿Te dijo algo? Bueno, sí, me dijo que la reunión con usted no había sido lo que ella esperaba. Ay, doctor, lo que pasa es que la familia de Lisa está pasando por momentos muy difíciles. Usted entiende, ¿verdad? Sí, yo lo sé, sí. Entonces, eso es a lo mejor lo que carga Silvia en ese estado. Bueno, no tienes por qué aclararlo. Yo conozco a Silvia. Quiero decir, yo me imagino lo que debe pasar esa muchacha. Como que yo es capaz de entender lo que siente esa familia en este momento. Nadie más que yo. Yo no miento. Si tú quieres ir después, yo te llevo para que revises tú misma la zona y te vas a dar cuenta de que todo está abandonado. Todos se fueron cuando se empezaron a morir. ¿Pero a dónde se fueron? Yo no puedo creer que hayan dejado todo. En algún lado deben estar metidos esos niños. Ellos no son bobos para irse así y dejar todas sus cosas y quedarse al aire libre. Están asustados. ¿Asustados? Lo que tienen es miedo de trabajar, son flojos. ¿Cómo puedes decir eso? Es lógico que ellos quieran escapar de la muerte. Tanto ruido por un brote de fiebre amarilla. Eso se arregla con vacunas. Yo no estaría tan segura. Lisa, tú acabas de llegar de la capital. En cambio, yo tengo muchísimo tiempo tratando con estos animalitos. Son personas. Yo no estoy tan seguro de eso. No, le estás echando broma. Lo que pasa es que tengo que llevarlo por ahí, porque si no me ahogo. Tengo tiempo tratando de solucionar este problema y cada vez se complica más. No consigo obreros, los indios se están muriendo. Oye, y esto es perjudicial para la empresa, ¿no? Y también para las personas que puedan morir. Bueno, entonces que se vacunen y se acabó el problema. Lo que pasa es que ellos están empeñados en decir que esto es... O que se, qué sé yo. Cuando es una simple enfermedad, que tiene cura. Pues no es así.
¿Por qué? No me vas a decir que ahora tú vas a empezar a creer en lo que dicen los niños. Eso me extraña porque tú eres enfermera y no creo que te dejes guiar por supersticiones. Ojalá fuera una superstición. Pero de algo puedes estar seguro. Esto es algo muy serio y no es un problema que se va a resolver en poco tiempo. Cúmplame mi sueño.